Los chicos de la Escuela Municipal de Deportes, que entrenan con el profesor Mariano Descalchi, viajaron durante el domingo 28 a la ciudad de Escobar a disputar el tercer y último provincial de gimnasia masculina en el polideportivo Luis Monti. De este modo, luego de su anterior participación en los torneos provinciales disputados en Mar del Plata y Lanús, los maipuenses consiguieron la clasificación al nacional que se llevará a cabo en Junín, Mendoza, del 5 al 8 de noviembre. Bueno, el domingo 28 de septiembre acudimos a la ciudad de Escobar. Se realizó el tercer provincial de gimnasia deportiva masculina. En este caso participamos en nivel D de la federación. Como te decía, fue el tercero, ya que tuvimos en Mar del Plata y en Lanús respectivamente. Así que bueno, en este caso es el último provincial del año 2014, clasificatorio en lo que es el nacional, el argentino, que se va a realizar en la provincia de Mendoza, más precisamente en la ciudad de Maipú, Mendoza, del 4 al 8 de noviembre. Así que bueno, muy conforme, la verdad que los resultados han sido muy positivos. 13 chicos han participado este año de lo que es la federación, de los cuales los 13 en su totalidad han clasificado a Mendoza, que por supuesto que nos da mucha alegría, realmente se han esforzado mucho para lograr este objetivo. Así que bueno, vamos a representar a la provincia de Buenos Aires en el mes, como te decía recién, y bueno, esperemos que salga todo bien. En este caso, de los 13 chicos, 7 chicos van a integrar el equipo de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, es una alegría, un orgullo para los profes, tanto bueno para Jorge, que trabaja, Jorge Duboy, otro profe, y Joaquín Sosa, que están conmigo trabajando durante todo este año. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y puedan participar de buena manera y tengamos un buen viaje. Bueno, realmente la expectativa es muy grande. Este año, como creo que les conté anteriormente en otra nota, tenemos la posibilidad de llevar chicos muy nuevos, chicos, en categorías chicos, tanto categoría mini como menor, que va a ser su primer año, fue su, lógicamente, los primeros provinciales que han tenido y va a ser el primer nacional. Así que bueno, con respecto a esos nenes, el primer objetivo era que clasificaran. Comento un poquito cómo es, porque los chicos del primero al sexto lugar de la clasificación integran el equipo de la provincia, como te decía recién, que en este caso van a ser 7, y del séptimo al número 12 compiten en forma individual en el nacional. Estos chicos han logrado, hay un caso que es un chico nuevo que está integrando el equipo de la provincia de Buenos Aires, así que, como te decía, la expectativa realmente es muy buena. Los que tienen más experiencia, tienen más nacionales, por supuesto que se les pide un poquito más, el chico se exige un poco más también, así que bueno, es realmente positivo, el nivel que estamos teniendo es muy bueno, así que esperamos muy buenos resultados, ojalá sea así, pero principalmente que la pasen bien, que sea una nueva experiencia, un nuevo nacional y que el chico aprenda día a día, lo mismo que los profes, así que el objetivo principalmente es ese, tener un buen nacional. No, ya venimos participando en lo que es la federación, han cambiado la generación de los chicos, pero la Escuela Municipal de Deporte participa de la Federación Bonaerense desde el año 2007. Así que ya tenemos muchos nacionales, este va a ser uno entre tantos y esperemos que así sea, para seguir continuando en esto.